la taula dedicada a arqueologia forense i investigació dels crims, la qual tinc la sort de moderar. I en primer lloc voldria agrair tant a la Universitat Pompeu Fabra com a l'Institut, a la Universitat d'Història Jaume Vicens Vives l'oportunitat de poder estar en aquesta taula. I només per introduir la temàtica, jo estic realment content d'estar, com deia, en aquesta taula, doncs estic envoltat d'especialistes d'una temàtica apassionant i molt important, que va revolucionar en el seu moment l'arqueologia i la recerca de les persones desaparegudes. Jo, com a historiador que sóc, sempre he estat vinculat a temes de la guerra, de l'exili, de la dictadura franquista, i els temes d'antropologia i arqueologia forense em vaig anar apropant en relació a la meva feina. Durant uns anys vaig estar vinculat a l'antiga Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, de la qual ens vam encarregar de fer cerca, i segueix fent-ho actualment, de fer cerca de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i vaig també tenir la sort de participar en una de les exhumacions que vam realitzar de la fossa de Gurb. Bé, no m'allargo més, faig la introducció del primer ponent, que és en Luis Fondebrier. Luis Fondebrier és licenciado en antropología desde el año 1984, fecha en que fundó y la organización que actualmente preside, que el Equipo Argentino de Arqueología Forense, un grupo pionero en la ampliación de las ciencias forenses para recuperar e identificar las víctimas de la represión durante la dictadura militar argentina. Su trabajo en el Equipo Argentino de Arqueología Forense le ha permitido colaborar con diferentes organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Ha sido miembro de tribunales internacionales y de comisiones de trabajo. También destaca su participación como asesor en proyectos de investigación de casos de violencia política en una cuarentena de países de América del Sur, Asia, África, Europa y Oriente Medio. Fue miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense en el año 2002 y desde el año 2000 trabaja como docente en la Cátedra de Medicina Legal y Deontología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de varios libros y artículos relacionados con la arqueología y la antropología forense. Y te paso la palabra para que empieces tu exposición. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer a los organizadores del evento esta invitación a compartir algunas experiencias con ustedes. Sé que en tiempos de crisis no es fácil pagar un pasaje desde tan lejos de Argentina, así que doblemente agradecido. La idea de esta presentación, en realidad el título Arqueología Forense es una excusa para hablar un poquito de cómo la ciencia, a través de diferentes disciplinas científicas, desde hace aproximadamente 30 años, ha colaborado en la investigación de procesos de violencia política, étnica y religiosa. Nosotros preferimos hablar en esos términos y no de genocidio o crímenes contra la humanidad, porque no somos nosotros quienes calificamos esos hechos, sino que lo hacen jueces, abogados, tribunales, pero no nosotros como especialistas forenses. Por otra parte, me parece que puede ser interesante traer una perspectiva más jurídica de la antropología y la arqueología, ya que posiblemente España es uno de los pocos países donde los trabajos de arqueología forense se hacen en un contexto más humanitario. En el resto del mundo nosotros actuamos como peritos de la justicia, de tribunales, de comisiones, y realmente el contexto puede ser muy, muy diferente en cuanto a la aplicación de estas disciplinas en las investigaciones de este tipo. Lo que vamos a conversar un poquito tiene que ver con cómo investigamos, documentamos en equipos multidisciplinarios, casos donde las personas son desaparecidas, secuestradas, ejecutadas, sus cuerpos escondidos, enterrados en diferentes contextos, tratando de ver una perspectiva global del proceso. No es el interés hablar de técnicas arqueológicas, sino que el trabajo es bastante parecido desde el punto de vista técnico a lo que hace un arqueólogo tradicional, pero sí como los diferentes contextos influyen en la tarea que uno realiza y las consecuencias de esa tarea. Antes de eso, me gustaría comenzar diciendo que creo que ninguno de nosotros estaría acá si no fuera por
la lucha de miles y miles de personas como estas en todo el mundo, que son las que han peleado para que haya convenciones, tratados, tribunales internacionales, que son los familiares de las personas detenidas desaparecidas, que en realidad son el centro de la actividad y no un actor menor. Creo que hubiera sido imposible desarrollar todas estas tareas que hemos visto durante la mañana sin la labor de estas personas, en general mujeres, que en todo el mundo salieron a la calle y siguen saliendo para pedir verdad, justicia y memoria. Creo que es importante dejarlo claro. En segundo lugar, desde el punto de vista científico, este señor, el doctor Clyde Snow, antropólogo forense norteamericano, ha sido el primero o uno de los primeros especialistas forenses que decidió allá por principios de los 80 dedicar su actividad de antropólogo forense de casos criminales o desastres masivos a casos que comúnmente se llaman violaciones a los derechos humanos. En cierta medida también uno de los primeros que allá por los 70 comenzó a pedirle a arqueólogos en Estados Unidos que lo ayudaran a trabajar en escenas de crimen, y su tarea ha sido vital también para nosotros y para mucha gente, ya que no solamente trabajó en Argentina, sino en muchas partes del mundo, y hizo que muchos científicos de países del norte, pero también del sur, decidieran dedicar su trabajo o su vida a esta aplicación específica de la antropología forense. Nuestra institución la creamos en 1984 como un organismo de la sociedad civil, lo que se llama una ONG, debido a, por una parte, la falta de confianza de los familiares de las personas desaparecidas en Argentina con los médicos forenses, ya que habían sido parte del sistema represivo y no confiaban en ellos. Y por otra parte, su falta de capacidad de trabajar con huesos. Normalmente los médicos forenses, los patólogos forenses, trabajan con tejidos blandos, con cadáveres, no están acostumbrados a hacer exhumaciones con técnicas arqueológicas, entonces había dos problemas importantes. Lo creamos como una organización que pudiera ofrecer una alternativa independiente a los familiares de personas desaparecidas, teniendo en claro que las familias eran el centro de esta tarea para investigar casos de violencia, principalmente en nuestro país, tratar de identificar los cuerpos, dar evidencia científica en los procesos que se abrían en esos años en la Argentina, capacitar y entrenar a diferentes actores con los que interactuamos, fiscales, jueces, abogados, policías, organismos de derechos humanos, y promover estándares internacionales científicos en este tipo de tarea. Hoy en día estamos compuestos por 65 personas del campo de la arqueología, la antropología, biología e informática, con oficinas en Argentina y en México, Sudáfrica y Nueva York. Tenemos un laboratorio propio de genética forense especializado en restos óseos y dientes, con una base de datos propia para este tipo de trabajos y como centro de entrenamiento permanente. Estas son las etapas de trabajo que hacemos tradicionalmente. Todas las fotos que van a ver, o casi todas, son fotos nuestras del equipo, de casos que hemos trabajado, creo que el 95% de las fotos. Son las etapas principales de la tarea que realizamos, de lo que llamamos la investigación previa, el trabajo de campo arqueológico, la etapa de laboratorio, de análisis de los restos, que nos lleva, cuando tenemos suerte, a procesos de identificación de los restos y restitución a sus familiares, y al mismo tiempo aportar pruebas a las diferentes instancias que se han creado para investigar qué ha sucedido. A partir de 1986 comenzamos a recibir solicitudes de otros países del mundo que, al igual que la Argentina, luego de periodos de violencia política, étnico-religiosa, comenzaron a revisar su pasado, y parte de la revisión de ese pasado implicaba saber dónde estaban las personas desaparecidas, si estaban vivas o muertas, dónde estaban sus cuerpos, en algunos casos investigando hechos concretos, en otros lados dando capacitación, lo que nos ha dado un panorama bastante amplio de las diferencias culturales, religiosas y de otro tipo en diferentes contextos. Como ustedes saben, el trabajo de antropología forense en esta aplicación, ya que la antropología forense existe antes de este tipo de aplicación, tiene que ver con lo que pasó en países especialmente de América Latina, África, Medio Oriente, allá por los 60, cuando miles de personas fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas, muchas veces bajo responsabilidad de los estados, aunque también grupos insurgentes han utilizado varias prácticas. En algunos países, especialmente en África y en Asia, además del componente político, el componente étnico ha sido una parte importante del origen y desarrollo de estos conflictos. Una vez que la violencia terminó o se abrió una ventana de democracia,
saber qué pasó con los desaparecidos se torna un elemento clave en las transiciones a la democracia y establecer las responsabilidades por los hechos. Los familiares y los organismos de derechos humanos que los nuclean se han convertido y son parte esencial en este proceso, reclamando verdad, justicia y memoria. ¿Cuál es el modus operandi habitual en estos procesos de violencia que estamos viendo? Secuestra a una persona y desaparición de la víctima, no hay cuerpo, o se secuestra a la persona, hay una ejecución extrajudicial, el cuerpo aparece pero es enterrado sin identificación, en un cementerio o fuera de él. Enfrentamientos entre grupos, grupos de las fuerzas estatales y grupos guerrilleros, los cuerpos permanecen en el lugar o son robados. Enfrentamientos fraguados, puestas en escena, son los modus operandi más habituales, pero de todas maneras para la familia las consecuencias son las mismas. Incertidumbre, dolor, miedo, no saber qué pasó con sus seres queridos. Los cuerpos, ¿qué sucede con ellos? Enterrados en cementerios, fuera de ellos, arrojados a pozos, a campos de cultivo, al mar, a ríos, a lagos, destruidos de diferente manera o quedan expuestos en la superficie por muchos años. ¿Cuáles son los mecanismos que se han creado para investigar estos hechos en los últimos 30 años? Algunos fueron mencionados, pero vamos a ver un pequeño listado. Mecanismos locales, mecanismos que tienen que ver con la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Parlamento de un país, o el Parlamento de un país, con o sin apoyo externo. A veces viene un grupo externo forense, acá puse dos ejemplos, uno de Pakistán y otro de Jamaica, donde hubo asesoría forense externa, pero son mecanismos locales, en la mayoría de los países son mecanismos locales los que investigan. Otros mecanismos son misiones específicas de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de la OEA, para investigar hechos específicos en un país determinado, para presentar un informe. Otros mecanismos son misiones más largas de las Naciones Unidas, las llamadas comisiones de investigación, normalmente a solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se forman comisiones para investigar periodos más largos, las llamadas comisiones de la verdad, de las cuales hubo unas 40 en todo el mundo, de diferentes características, de diferente tipo. También tenemos tribunales internacionales, hasta ahora ha habido 4, en Yugoslavia, Ruanda, Camboya y Sierra Leona, algunos totalmente externos, otros mixtos, con diferentes consecuencias. La Corte Penal Internacional, que hoy día tiene casos de 7 países, casi todos de África, creada en el año 2002. Comisiones bicomunales, como en el caso de Chipre, como en el caso de Abjasia y Georgia, donde 2 comunidades enfrentadas deciden, usualmente por cuestiones humanitarias, ponerse a trabajar juntos para buscar a los desaparecidos. Procesos tradicionales de justicia y las investigaciones que hacen los organismos de derechos humanos. Todos estos mecanismos en algún momento le solicitaron a la ciencia ayuda para establecer diferentes cosas, desde una escena del crimen, de una masacre, hasta analizar a una sobreviviente de torturas, hacer exhumaciones, analizar esqueletos, identificaciones, análisis de bases de datos, análisis de informes forenses. Hoy vamos a ver un poquito el tema exhumaciones fundamentalmente. Como ustedes saben, el panorama de la ciencia forense es bastante amplio y variado. El concepto que el médico forense tiene que saber de todo y hacer de todo no existe más. Y nos toca muchas veces como antropólogos, como arqueólogos, interactuar con disciplinas que usualmente en ciencias sociales no estamos acostumbrados, con físicos, con químicos, con áreas donde el diálogo no es sencillo, pero hoy en día es la forma que se trabaja en esta área. ¿Cuáles son los roles de hoy en día el antropólogo forense? Hay diferentes tradiciones, en algunos países hablan de arqueología forense, en otros de antropología forense, es una tradición un poquito más anglosajona. En América Latina y un poco en Estados Unidos tendemos a hacer las dos cosas, a reunir en el mismo rol el antropólogo forense y la arqueología forense. Los roles hoy en día, recuperación de cuerpos enterrados, de restos fragmentados en superficie, cadáveres descompuestos, quemados, determinar si un resto es humano o no, establecer el perfil biológico, qué patologías o anomalías puede tener el esqueleto, el proceso de identificación, restos mezclados, tratar de asociarlos, análisis de trauma a nivel óseo, cooperando con el patólogo forense y proceso tafonómico. Los especialistas forenses normalmente somos nombrados por un juez, por una autoridad como peritos, oficiales o de parte, y nuestra tarea es brindar una opinión técnica a la autoridad que lo solicita en diferentes maneras. Y lo más importante es que nuestros informes tienen que ser sustentados científicamente y pueden ser contrastados por otros especialistas. Quizá una de las primeras diferencias
entre un informe producido por un especialista forense y un informe producido por un antropólogo social o un arqueólogo que trabaja en arqueología clásica, donde las consecuencias de esos informes son bastante diferentes, lo que hace el contexto mucho más diferente. Para dar un ejemplo de cómo esto funciona en dos tipos de casos habituales en el tema forense: desastres masivos, caída de aviones, terremotos, tsunamis. ¿Qué sucede? Hay un apoyo generalizado a las víctimas de parte de la sociedad, el Estado interviene en forma inmediata, hay recursos, hay dinero para trabajar, hay datos antemortem, información física de las víctimas muy recientes, hay búsquedas de responsables enseguida, por qué se cayó el avión, por qué falló el sistema. La prensa tiene un rol importante. ¿Qué sucede cuando son casos de violencia política, violaciones de derechos humanos? Usualmente el Estado es el victimario, el Estado es el que cometió los hechos, los cuerpos tratan de ser ocultos, escondidos, inmediatamente hay un aislamiento del núcleo familiar o de la comunidad en contextos rurales, presencia de victimarios, están vivos ante nosotros, usualmente no dan información sobre lo que hicieron, el Estado no apoya plenamente las investigaciones, recién se puede investigar después de varios años en general, los datos antemortes están ausentes o es muy difícil obtenerlos, los cuerpos normalmente están esqueletizados, no son cadáveres frescos, no hay mucho dinero y hay amenazas, miedo y temor para los familiares, para los investigadores. Desde el punto de vista técnico puede ser igual el proceso de análisis o de exhumación de un cuerpo, pero el contexto influye en una forma importante en cómo se trabaja. Entonces, normalmente los ejes en los que se habla en este tipo de procesos tienen que ver con verdad, justicia, memoria, reparación y reconciliación. El último es un concepto complejo que en América Latina no utilizamos demasiado, pero sí en otras partes del mundo, como Sudáfrica, como Medio Oriente, como Asia, pero son los ejes donde siempre se inserta el trabajo forense. No son operaciones solamente técnicas, tiene consecuencias jurídicas, políticas, psicológicas y económicas. Por más que seamos técnicos o hagamos un trabajo técnico, no podemos ignorar las consecuencias de nuestros informes y lo que puede suceder. Son contextos muy diferentes a un crimen ordinario, a un desastre masivo o una reconstrucción histórica de un lugar que funcionó como centro de detención hace 30, 40 o 50 años. A veces se da en el contexto de comisiones de la verdad, con un carácter más humanitario, otras en el contexto de la actuación de la justicia. Cambia si hay una participación activa o no de las Naciones Unidas, para bien o para mal. El ámbito académico, y esto es una constante, no sé cómo es en España, casi siempre está ausente. Mis colegas, arqueólogos, antropólogos, no les gusta envolverse en este tipo de casos, en general no prestan colaboración, o lo hacen a nivel individual, sus departamentos en las universidades no se involucran. En mi país, como en otros países, hay muy buenos arqueólogos, antropólogos físicos, pero en general no, por diferentes razones no se involucran mucho en estas cosas, ha ido cambiando con gente más joven, pero la academia ha estado y sigue estando muy distanciada de lo que pasa con los familiares de los desaparecidos en casi todo el mundo. Hay factores culturales y religiosos en cada proceso que muchas veces se contradicen con la ley. Se puede tocar un cuerpo, se puede hacer una autopsia, cuánto tiempo tiene uno en un país musulmán, en otros contextos, que muchas veces se oponen a la ley. Los tiempos de los familiares son diferentes a los tiempos de los jueces, a los tiempos de los políticos y a los tiempos de los científicos. ¿Cómo hacemos para manejar eso? ¿Cuánto dura un análisis cuando una persona se está muriendo? ¿Qué seriedad tiene una investigación cuando un político decide promover una investigación de este tipo? Es algo donde nos movemos continuamente. Y la verdad, hay una verdad, hay varias verdades, hay muchísimas zonas grises que siempre están en debate en este tipo de procesos. Las expectativas de la gente sobre lo que puede hacer la ciencia, la seguridad de la gente y los recursos, por supuesto. En el mundo, en los últimos 25 años, se han desarrollado una serie de organismos que se han dedicado, algunos tiempo completo, los que están en azul, a aplicar las ciencias forenses en este tipo de procesos. El más antiguo ha sido en Dinamarca, analizando víctimas de tortura, mi institución, otra en Estados Unidos, diferentes en Europa. Algunos tribunales han creado una unidad forense. Y después hay gente independiente, especialistas forenses independientes en la academia que cada tanto hacen trabajo forense en diferentes circunstancias, en diferentes experiencias, pero realmente poca gente en el mundo e instituciones se dedican en forma completa a aplicar la ciencia a este tipo de investigaciones.
Normalmente el trabajo es dividido en diferentes etapas que no son muy diferentes a lo que hace a veces un historiador, un arqueólogo, un detective de homicidios, una investigación criminalística, lo que es la investigación histórica del caso, el perfil biológico de la víctima y su contexto para poder identificar el esqueleto, la investigación arqueológica en el campo y el análisis de los restos. El problema habitual en casos de investigación forense es que estas etapas las hacen muchas veces diferentes organizaciones con diferentes criterios, sin comunicación. Entonces uno puede tener una excelente exhumación arqueológica, pero la investigación previa no produjo ninguna hipótesis de identificación. Por eso siempre tratamos de mostrar las diferentes etapas, aunque sea brevemente, para ver cómo todo el tiempo el campo, el laboratorio y la investigación están relacionados y el informe forense. Lo que se trata de hacer en la primera etapa es tener una hipótesis de trabajo. Para eso se intenta reconstruir qué pasa desde la detención de una persona, de su secuestro o de su asesinato, hasta que el cuerpo es encontrado en una sepultura determinada, tratando de reconstruir quién, cómo, dónde, cuándo y por qué una persona desaparece, dónde puede estar la fosa, quiénes fueron los victimarios. Es decir, recorrer este camino que nos permita tener hipótesis de trabajo. Para eso utilizamos fuentes escritas y fuentes orales. Fuentes escritas, fundamentalmente documentos producidos por el Estado, de diferente tipo, confidenciales, administrativos, como fue mencionado en una presentación por la mañana. Usualmente el Estado burocrático administrativo sigue funcionando y sigue produciendo documentos, pero también fuentes orales que van desde familiares, compañeros de militancia política, testigos de los hechos, hasta represores, que nos dan también su versión de los hechos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? Tenemos que conocer un poco el contexto y la cronología del conflicto. Si estoy entrevistando a un testigo, tengo que saber cuál es el contexto de ese conflicto. Este es un ejemplo de Sri Lanka, para saber la dinámica del conflicto, cómo se fue produciendo, quiénes son los principales grupos que actúan en ese conflicto, cuáles son los grupos estatales, paraestatales, cómo se han ido conformando, cuál es su modus operandi, cómo era el proceso de secuestrar a una persona, llevarla a un lugar, sacarla o asesinarla en el momento, dónde cómo se deshacían de los cuerpos. Al mismo tiempo, trabajamos con documentos. En los últimos años han aparecido cerca de 6-7 archivos en el mundo relacionados con procesos recientes. Uno de los primeros en Paraguay, Asunción del Paraguay, en Sudamérica, con el periodo de Stroessner, donde cientos y cientos de miles de documentos fueron encontrados en 1992. Estaciones de policía, donde hay fotos de cadáveres, certificados de defunción, en Argentina. Es decir, es muy parecido al trabajo que hace el historiador, aplicado en procesos mucho más recientes, o que puede ser un detective de homicidios cuando está buscando pistas. Libros de ingresos de cadáveres en los cementerios. Muchas veces se piensa que el Estado no ha dejado huella de su actuación y muchas veces están los documentos. Hay que saber dónde buscarlos, cómo buscarlos. Y no nos olvidemos que nuestros jefes son jueces, fiscales, policías, gente que tiene una concepción totalmente diferente a un antropólogo, a un historiador, u otra especialidad científica, donde el diálogo sobre cómo trabajar no siempre es sencillo. Informes de inteligencia, que a veces se tiene acceso, donde se documentan hechos determinados. Documentos producidos por Estados Unidos, en general todas las embajadas norteamericanas producen documentos de inteligencia durante todos los periodos. En algunos casos, después de 25 o 30 años, el Departamento de Estado desclasifica esos documentos y se puede tener acceso, y también hay datos importantes para la investigación. Últimamente comenzamos a trabajar, y alguna gente también, con físicos. Dice, ¿en qué me puede ayudar un físico en el trabajo de investigación? En este caso diseñaron con teoría de conjuntos cómo todas estas personas desaparecidas, aisladas, se pueden relacionar viendo variantes de militancia política, edades, ámbito geográfico de trabajo, y cómo nos ayuda a veces una disciplina no tradicional en el campo forense a visualizar mejor una investigación de carácter histórico. Periódicos, usualmente los periodistas son los primeros en llegar al lugar de los hechos, en recuperar información, son una fuente importantísima para nosotros. Informes de comisiones de la verdad, de investigación, todas fuentes de diferente calidad y de diferente confiabilidad que nos permiten ir armando una hipótesis de trabajo. Otra etapa fundamental, y también es una diferencia importante en el trabajo quizás arqueológico o antropológico tradicional,
es necesario para nosotros identificar cuerpos. Para eso necesitamos saber cómo era esa persona en vida. Y eso es un área bastante compleja que tiene que ver con crear una relación de confianza con los familiares, entrevistando a diferentes miembros de la familia en tiempo y espacio adecuado, respetando los patrones culturales y religiosos de ese lugar, entendiendo problemas que hay de interpretación, de traducción sobre cómo viene la información, las diferencias en los conceptos de salud o enfermedad para una persona de diferentes culturas. En algunos lugares nos ha tocado trabajar en áreas donde la gente nos dice, tenía los dientes todos parejos, ah, entonces los tenía muy bien. No, no tenía dientes directamente. El concepto de salud puede variar, es algo que bueno, los antropólogos sociales conocen muy bien y son elementos vitales en el proceso de identificación, que normalmente para un abogado se le cruza por la cabeza en un proceso judicial, que puede variar como uno ve a otra persona desde el punto de vista biológico. Lo que es ciencia y lo que es creencia, ¿cómo se identifica? Es decir, muchas veces exhumamos una fosa donde el familiar nos dice, yo enterré a la persona y durante los últimos 20 años paso por delante de la fosa y sé que está ahí. ¿Cómo explicarle que no es una identificación científica, no es una investigación jurídica, que hay que sacar los restos, llevarlos a un laboratorio? Es decir, las contradicciones entre la ciencia y la creencia, entre la ciencia y la ley, están presentes en este tipo de contextos todo el tiempo. El uso del ADN, su sobredimensionamiento, los problemas éticos que implica recolectar muestras genéticas para análisis genéticos, cuando hay restos mezclados, y los plazos y expectativas que tienen los familiares y la sociedad toda sobre lo que la ciencia puede hacer, ya que cada vez más la gente piensa en general que esto funciona como en la televisión, como en CSI o en Bones, que con un pedacito de hueso uno puede terminar todo. Siendo el tema de arqueología forense, que era un poquito el origen de lo que me habían pedido, algunas características. Usualmente no está integrada al sistema forense, los arqueólogos no son contratados para trabajar en el ámbito forense. Hay un desconocimiento enorme de jueces, fiscales, abogados y policías sobre lo que es un arqueólogo, un antropólogo, para qué sirve, para buscar dinosaurios, para ver las películas de Indiana Jones. Esto no es solamente culpa de ellos, sino también culpa de los profesionales que se recluyen en sus áreas y no saben difundir en la sociedad para qué sirve lo que estudiamos, para qué sirve lo que muchas veces la sociedad paga para que estudiemos. Es un proceso doble, no tiene nada que ver con el desconocimiento de policías o de jueces. Y se piensa en general, los policías, los jueces, que solo se trata de excavar, sacar los huesos, y lo puede hacer cualquiera. Una pala la puede usar cualquiera. Mencioné antes, falta de interés enorme en el ámbito académico, universitario, en meterse, involucrarse en este tipo de cuestiones. Y las diferencias con la arqueología tradicional. Tiempos de trabajo, uno muchas veces tiene que trabajar en un día y recuperar un cuerpo y no tiene un mes para hacer una campaña arqueológica. Espacios, las relaciones muchas veces en el ámbito tienen que ver con familiares de las víctimas, con policías, con gente que habitualmente uno no interactúa cuando va a la universidad y le enseñan su disciplina. Es algo que uno tiene que aprender muchas veces con la experiencia y el paso de los años. Responsabilidades que tenemos y las consecuencias de nuestros informes. Nosotros tenemos que ser mucho más conservadores en un informe forense que lo que puede ser un informe de un sitio arqueológico tradicional u otro tipo de investigación, porque muchas veces el informe del forense ayuda al juez a determinar si una persona es culpable o no. Entonces, el nivel de vuelo, por decirlo de alguna manera, que podemos tener los informes forenses es bastante limitado, porque yo tengo que defenderlo en un juicio abierto frente a un tribunal, frente a abogados, frente a colegas, y debe estar muy claro lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Todo eso hace que, si bien técnicamente el trabajo sea muy similar, el contexto varía enormemente. Y diferencias entre países. A veces, como mencioné al principio, no hay una sola idea de arqueología, a veces se habla de bioantropología, a veces de antropología forense, diferentes escuelas, diferentes formas de ver el proceso. Normalmente tenemos dos momentos cuando es posible, uno que es muy parecido a la prospección arqueológica, que es la investigación previa, y el otro es la excavación en sí. El primer momento tiene que ver con lo que es una prospección, visitar el área, pero evaluar también otras cosas que tienen que ver con seguridad, logística, testigos, y luego preparar un plan de trabajo para ver qué tipo de estrategia vamos a utilizar en el área que tenemos que trabajar, qué tipo de equipo hay que llevar, cuál va a ser la relación con los familiares, con la prensa,
con las autoridades, y luego una etapa de recuperación del material que es clásica. Algunos ejemplos concretos de este caso, por ejemplo, esto es una investigación que hicimos en el Congo. Antes de poder trabajar teníamos que pedir autorización a los líderes comunitarios, si no, no podíamos ir al campo, porque más allá que teníamos una autorización formal de un tribunal. Visitas, estos son los contextos donde habitualmente trabajamos. Estas cosas normalmente pasan en áreas rurales, lejos de las ciudades, con muy pocos recursos. Parte del proceso de preparación, limpieza del área. Normalmente se trabaja con la población local, la gente sigue viviendo en los pueblos y son los que colaboran para despejar el área, preparar el terreno. O cementerios en diferentes contextos donde también se los visita para ver qué tipo de trabajo se puede hacer. A veces el momento de la evaluación previa a la excavación es uno, porque es imposible hacerlo en dos etapas, porque es muy, muy obvia la fosa y porque los tiempos indican que si el trabajo no se trata de hacer en forma adecuada, esto es en Trípoli en agosto del año pasado, cuando aparecían cuerpos en las ciudades y de afuera, y un grupo de voluntarios se preparó y los comenzaba a sacar de las fosas. La idea era tratar de tener un plan de emergencia mínimo para por lo menos recuperar adecuadamente esos cuerpos y que no se perdiera información que podía ser utilizada para identificar los cuerpos y para tratar de saber cómo murieron posteriormente. A veces las escenas del crimen, los lugares de hallazgo cambian dramáticamente. Esto es también en Trípoli, un caso donde 150 personas fueron asesinadas y un mes después cómo cambió el lugar cuando no hubo una intervención forense adecuada. Entonces el trabajo muchas veces es muy dinámico, muy rápido y con poco tiempo de planificación. En algunas ocasiones también el trabajo arqueológico permite quizás no excavar, pero relevar en 4 o 5 horas un pueblo que fue atacado. Muchas veces cuando uno forma parte de equipos donde hay detectives, policías o investigadores, criminales, no saben muy bien lo que uno puede hacer como antropólogo, como arqueólogo, y de alguna manera uno tiene que utilizar los recursos y las técnicas que aprendió para, por ejemplo, relevar un lugar muy rápidamente y ofrecer una perspectiva que había pasado en ese lugar. Los contextos son muy diferentes, pueden ser masacres con cuerpos frescos, pueden ser fosas con cuerpos en diferentes estados de descomposición, fosas primarias o secundarias, fosas que han sido robadas por los perpetradores, y si un cuerpo puede estar dividido en 4 o 5 fosas, restos que quedan en superficie porque fue imposible entrar al área, cementerios muchas veces son complejos, no porque no haya información, sino porque siempre va a haber cuerpos en el cementerio, algunos son más ordenados, otros son bastante más desordenados, especialmente en las áreas rurales, lo que implica todo un trabajo de reconstrucción del lugar. A veces las fosas se encuentran en los campos de cultivo, a veces en pozos, donde son utilizados para arrojar los cuerpos, 10, 15, 20, 100 cuerpos en pozos de 15 o 20 metros de profundidad. A veces los cuerpos son arrojados a ríos, a lagos, al mar, donde también la recuperación es más un salvataje que una recuperación ordenada. A veces se producen bombardeos y los cuerpos quedan debajo de los escombros, donde ahí también se trata de hacer un trabajo ordenado, recuperando cuerpos y evidencia relacionada con el bombardeo. Y a veces las áreas donde hay que trabajar no tienen la menor información y es muy difícil hacer algo en un tiempo determinado. Finalmente, situaciones muy complejas donde hay gran mezcla de restos y se hace extremadamente difícil y costoso tratar de poner juntos estos huesos después que han sido depositados de esta manera. Para encontrar las fosas, la gente piensa, obviamente, la gente que no es científico, que hay máquinas que encuentran huesos. Normalmente lo que se hace, al igual que en la arqueología tradicional, es trabajar diferentes tipos de elementos. Desde los testigos, que es lo más importante con lo que contamos, hasta técnicas arqueológicas. Con los testigos normalmente se trata de volver al lugar de los hechos, que nos puedan indicar ubicaciones de las fosas, si lo vieron, si les contaron, qué información tienen. Muchas veces es todo el pueblo que vio el entierro y uno tiene cientos de testigos, algunas veces son testigos aislados que pueden indicar características concretas de las fosas, pero por ejemplo, donde los plazos son muy diferentes. Esto de nuevo es en Libia, es arena, a los pocos días ya estaban expuestos los huesos porque nadie había ido a trabajar antes. Entonces,
El trabajo con los testigos es fundamental. A veces son cementerios muy ordenados, que la comunidad resguarda hasta el momento en que sea posible investigarlos. A veces son áreas enormes de kilómetros y kilómetros donde los testigos pueden dar información, pero los recursos son escasos y las expectativas que se pueden desarrollar son muy complejas. Este es un lugar en Timor Oriental donde supuestamente hay una fosa con más de 100 cuerpos, pero es un basurero que tiene 20 años de acumulación de basura y no hay precisión dónde está la fosa. Tomaría años y recursos y gente trabajar en un lugar así. ¿Qué se le dice al familiar? No se puede hacer, no se puede investigar. ¿Por qué no se puede investigar? Son los dilemas que vemos todo el tiempo en el campo. Muchas veces esos testigos nos permiten reconstruir modus operandi y en general la gente quiere estar presente en estos procesos de relevamiento de fosas. A veces las características son muy obvias en el terreno, a veces son cementerios improvisados en el medio de la nada. Y después, utilizando la arqueología, uno puede ir descubriendo y relevando posiciones. El uso de las nuevas tecnologías que mencionaban hoy, hoy en día todo lo que es imágenes aéreas y satelitales está en primera línea en este tipo de investigaciones. A veces es información que está disponible en Internet. Esto es de mi país, Argentina. Esto es un lugar que se llama la Escuela de Mecánica de la Armada, donde aparentemente quemaron y mataron gentes en esta costa hasta el año 1978. Esto después fue rellenado, todo el área del río, y cambió el panorama. Entonces, a través de esta fotografía se pudo reconstruir cuál era el área que realmente hay que investigar. Fotografías aéreas y satelitales, también de mucha importancia, que a veces funcionan, a veces no. El uso de métodos geofísicos. Es decir, diferentes técnicas que, adecuadas al contexto, a las circunstancias, a veces permiten ir reconstruyendo lo sucedido. ¿Qué tipo de información encontramos y que pueda ayudar al juez o al fiscal? Esto es lo que se llama un sitio de ejecución. 10 personas que fueron ejecutadas contra este árbol en los 80, en El Salvador. 20 años después fue posible encontrar proyectiles de arma de fuego, casquillos de proyectil. Investigaciones 45 años después, como en Chipre, lugares que en los 70 eran tierras donde no vivía nadie y después son tierras cultivadas. Como el proceso implica interactuar con el dueño de la tierra, hay que pagarle una compensación porque se va a destruir la tierra. Esto queda a la vista de todo el mundo. Es decir, el trabajo en este tipo de investigaciones presenta desafíos constantemente que no son los que estamos acostumbrados a ver y a tener cuando estamos estudiando en la universidad. Nadie nos enseña, como se le dice a un señor, que tenemos que abrir la fosa en el fondo de su casa, ni cómo pelearse con el policía porque quiere hacerlo con una pala mecánica. Eso es lo que hace que el contexto sea diferente, más allá que las técnicas sean absolutamente las mismas, las técnicas de trabajo. Casos complejos también en mi país, un centro clandestino de detención, donde los cuerpos eran quemados, luego las personas deben ser ejecutadas, y cómo a través del trabajo arqueológico se puede reconstruir qué pasó en el lugar, parte de las gomas utilizadas para quemar los cuerpos, y cómo esta información le sirve al juez o al fiscal para determinar el modus operandi del proceso. Algunas características de sepulturas individuales. A veces podemos ver tipo de disposición de los cuerpos. Esto es en Guatemala. Los cuerpos presentan cierto orden y respeto porque fueron enterrados por los familiares. En otros contextos eso no pasa y a través de la disposición y localización de los cuerpos en la sepultura podemos darle pequeños indicadores al investigador que le sirvan para el contexto general. El proceso de identificación, elementos personales, cuál es el valor de la vestimenta, los efectos personales, proyectiles de arma de fuego, cómo a veces el trabajo en el campo, esto en las Islas Salomón, puede ser de contraste para las versiones que uno tiene sobre lo que ha sucedido. En este caso era una persona que habían matado con golpes de machete, eso se pudo ver inicialmente en la fosa y luego fue reconstruido en el laboratorio. El campo, el trabajo de campo, constantemente se relaciona con la investigación previa y creo que podemos hacer en el laboratorio y se enriquece. Modus operandi de nuevo, la soga que tiene esta persona y el momento de la detención, no de esta persona, de otras personas, pero se pueden ligar las dos etapas del trabajo. De nuevo, elementos que podemos ver en el campo relacionados con la causa y la manera de muerte de las personas.
y a veces también se puede reconstruir a través de la arqueología, cuando los perpetradores roban las sepulturas, las marcas de las palas mecánicas, robando las fosas y dejando marcas que luego son reconstruidas durante la excavación. Todo esto se hace con la gente, permitiéndole a la gente haciendo rituales antes y después de las exhumaciones, explicándole por qué se hace lo que se hace, dándoles el tiempo, el derecho que tienen a estar presentes durante estos procesos, haciendo preguntas, hablando de las posibilidades, explicándoles que no sucede habitualmente en el ámbito forense por qué se excava de una manera y por qué no otra, explicándoles por qué un cuerpo es identificado y por qué no es identificado, cuáles son los métodos que uno ha utilizado, es decir, haciendo transparente y accesible el conocimiento científico a los actores más importantes de esta película, por decirlo de alguna manera. Y los momentos más importantes cuando el cuerpo es identificado y la gente puede enterrarlo, tener reconocimiento oficial de lo sucedido, más allá de las culturas, de las religiones, del contexto donde se trabaje, lo que piden los familiares es siempre lo mismo. Quieren verdad, quieren justicia y quieren reparación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Bien. A continuación, pasaremos a presentar al siguiente ponente, Roxana Ferlini. Roxana Ferlini es graduada por la Universidad de Oregón, en Estados Unidos. Actualmente ejerce como profesora en la University College de London, donde, además de dar clases, forma parte del grupo directivo del Yale Dandon Institute of Security and Crime Science, del Centro de Ciencias Forenses, del Instituto Judicial y de la Red de Justicia Transicional de la capital inglesa. Coordinadora del Máster en Ciencias Forenses de la misma universidad, su experiencia en antropología y arqueología forense la han llevado a realizar trabajos en Costa Rica para la Corte Suprema de Justicia y Policía Judicial, en Ruanda para Naciones Unidas, para Kosovo también para Naciones Unidas, así como en Oriente Medio, y ha ejercido cursos de introducción para agentes policiales y personal forense, tanto en Costa Rica como en El Salvador. Su actividad en el Estado español se desarrolló especialmente en el año 2008, donde colaboró con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la exhumación e identificación de varias personas fusiladas durante los primeros meses de la Guerra Civil en la zona leonesa del Bierzo. También ha publicado varios libros y diferentes artículos científicos donde sobre todo se ha tratado temas de derechos humanos y antropología forense. Roxana, muchas gracias y adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecerles por la invitación a esta importante reunión y muy agradecida de estar aquí. Y segundo, aunque el español es mi lengua natal, yo en realidad mi vida adulta y profesional siempre me he desarrollado en la lengua inglesa. No obstante, he decidido hacer la presentación en castellano, pero me tienen que tener un poco de paciencia, porque a veces me quedo un poco pegada o se me va una palabra, pero bueno, voy a realizarla en español. El tema que les tengo para hoy es sobre las dificultades que a veces encontramos como arqueólogos forenses cuando vamos al campo, dependiendo de las circunstancias que se dan en un momento determinado. Yo les voy a hablar específicamente de cuatro situaciones en las que he trabajado para que ustedes puedan apreciar los diferentes contrastes que se dan.
cuando trabajamos en arqueología forense, como bien lo decía Luis, a veces podemos estar trabajando dentro de un contexto jurídico, o sea que la intervención nuestra es recolectar información que tiene que ser llevada ante tribunales, ante un proceso de justicia, y por ello la intervención tiene que realizarse dentro de ciertas normas, dentro de cierto marco, para que puedan ser admitidas ante una corte. Mientras que en otras ocasiones trabajamos dentro del campo humanitario. O sea, es más que todo, no vamos a ir ante un proceso judicial, sino que más bien vamos a recolectar evidencias, vamos a levantar los cuerpos, pero es más que todo para darle dignidad a los cuerpos y darle paz a los familiares que han estado buscando a las víctimas, en algunos casos por décadas, como es aquí en España. Cuando trabajamos dentro del contexto judicial o humanitario, a veces nos enfrentamos a aspectos socioculturales, políticos, que influencian hasta cierto punto cómo nos vamos a desarrollar en el campo. Para ello, debemos hacernos ciertas preguntas. El dónde, el por qué y quién. Cuando hablamos de dónde, tenemos que ver dónde estamos haciendo la investigación, dónde estamos haciendo el trabajo. Porque el contexto, el lugar donde se trabaja, nos va a influenciar el contexto cultural, las expectativas socioculturales que la población va a tener. Y esto nos puede llevar a una interacción que puede ser tanto positiva como negativa. Segundo, tenemos el por qué. ¿Por qué estamos ahí? ¿Cuál es la razón de nuestra presencia en un lugar determinado? En algunos casos, nuestra presencia como arqueólogos forenses es aceptada y es bienvenida. Pero en algunos casos no es así. En otros casos, más bien hay un resentimiento de que estemos excavando, de que estemos exhumando. Entonces, no todo el tiempo somos bienvenidos. Esta combinación de variables nos lleva a unas situaciones donde podemos tener colaboración y cooperación de los entes locales o viceversa, o simplemente que nos van a ir cerrando puertas y entonces el trabajo se nos hace pues bastante difícil en el campo. Existen cierto tipo de, ¿cómo les dijera?, de creencias hacia las exhumaciones. En algunos casos, cuando hay una negatividad, se da porque algunas personas o miembros de la comunidad creen que es mejor dejarlo en el olvido, que mejor no vayamos a escarbar, que porque vamos a ir a abrir fosas, que van a traer malos recuerdos y todo se va a hacer un alboroto otra vez y que mejor dejemos todo bien callado y que no realicemos el trabajo. En otras situaciones es porque hay individuos que no quieren que se haga el trabajo porque su padre, su abuelo o alguien en la familia estuvo involucrado en los conflictos, fueron responsables de las matanzas, entonces no quieren que la verdad se conozca. O también que ellos mismos han sido parte de la problemática. Otros creen que el hacer la exhumación quita validez a lo que en realidad pasó, que más bien se debe dejar como una memoria y que se debe dejar intacta. Y en otros, y por último, entre muchas razones también existe el miedo a que vuelvan a haber las tensiones políticas y étnicas y volvamos a tener otra vez matanzas, volvamos otra vez a un conflicto civil. Todo esto en conjunto nos da ciertos retos, porque cuando se trabaja en el campo, en realidad vamos a necesitar estar de bien, por decirlo de alguna manera, con la comunidad donde se está trabajando.
Y en mi experiencia lo que yo he encontrado es que en algunos casos todo muy bien, la comunidad lo acepta uno, quieren que estemos haciendo el trabajo, pero en otros casos llegamos a hacer el trabajo, pero tenemos una comunidad dividida. Unos quieren que se haga el trabajo, otros no lo quieren. O bien la comunidad en sí está a favor, pero el gobierno local, por decir un ayuntamiento, no quiere ayudar. Aunque la ley diga que tienen que dar el aval, que tienen que dar el apoyo, en algunos casos los ayuntamientos no ayudan, y esa ha sido mi experiencia aquí en España. Y por último, puede ser que un país esté en general no quiera que estemos ahí, no quiera que a nivel nacional que hagamos el trabajo, pero hemos sido impuestos ahí por un ente internacional. Entonces, nos enfrentamos a ciertos retos en términos generales, si vamos a ser aceptados o no, si vamos a tener cooperación o no. Y por último, ¿quién? Bueno, ¿quiénes son los que cometieron estos crímenes? ¿Son personas que ya están, que ya han sido arrestadas? ¿O son personas con las cuales nos estamos integrando dentro de la comunidad? Entonces, a eso también nos lleva a una serie de conflictos y de problemáticas como lo tuvimos en Ruanda. Cuando fuimos a trabajar ahí, pues los arrestos en realidad no se habían iniciado aún. Entonces, hasta cierto punto había una incomodidad dentro del grupo de que si estábamos trabajando o nos estábamos asociando con ciertas personas que eran culpables del genocidio. Entonces, dentro del trabajo que realizamos, necesitamos tener un buen equipo, un equipo necesario para realizar las exhumaciones, o sea, la búsqueda, localización y exhumación de los cuerpos de una manera debida. Debemos de contar con profesional calificado. Y tercero, un buen laboratorio. Y aquí estoy hablando un poco más ya de antropología forense. Lo que pasa es que la arqueología forense y la antropología forense van mano a mano. Una en realidad no trabaja sin la otra. Y la antropología forense depende mucho de la arqueología, porque si el trabajo de campo no se hace adecuadamente, el trabajo de laboratorio va a sufrir. O sea, las identificaciones no van a ser tal vez tan exitosas si el trabajo de campo se hubiera hecho adecuadamente. Entonces, aquí les voy a hablar, como les dije, de cuatro diferentes investigaciones. Y las he dividido en grupos: las intervenciones humanitarias y las intervenciones judiciales, ¿verdad? Y como les dije, las judiciales es porque vamos a ir a un proceso jurídico ante un juez, un tribunal. La intervención humanitaria en este caso fue la investigación del genocidio armenio, que lo realizamos en el 2007, y luego el trabajo que he realizado aquí en España de víctimas de la Guerra Civil Española y del régimen franquista. La intervención judicial es el genocidio ruandés. La intervención la realizamos en 1995 y 96. Y la guerra de los Balcanes, la intervención fue poco después de que terminó la guerra, porque nosotros intervenimos en las investigaciones en el año 2000. Okay, entonces voy a comenzar con el genocidio armenio. El genocidio armenio fue perpetrado por los turcos bajo la sombra de la Primera Guerra Mundial en 1915. Es un genocidio que la comunidad armenia en todo el mundo sienten. Ellos sienten que no se le ha dado el interés que merece, que no se ha investigado, que no han tenido retribución. O sea, ellos piden más. Ellos desearan que la comunidad internacional se involucrara aún más. La problemática aquí con el genocidio armenio es que es un tema muy sensitivo y muy político, muy, muy político con Turquía, porque Turquía no ha aceptado el genocidio. Entonces hay mucha división,
mucha atención en este tema. Ahora, ¿cómo llegamos a involucrarnos con una fosa común del genocidio armenio? Bueno, resulta que ahí donde ven esas crucitas negras, es el borde ahí entre Siria y Turquía. Y en Ras Alain, en la comunidad de Ras Alain, está un sitio propio que se llama Tel Fekeraya. Y es un sitio muy famoso para arqueólogos. O sea, los arqueólogos van a hacer la arqueología clásica, ¿verdad? La arqueología tradicional. Y en el 2006, los de la Universidad Libre de Berlín, un grupo de arqueólogos, fueron a Ras Alain a trabajar en Tel Fekeraya, que está cerca, donde ellos estaban trabajando, está cerca a un cementerio musulmán moderno, ¿verdad? Que es activo, o sea, la comunidad lo utiliza. Cuando iniciaron el trabajo, comenzaron a quitar la tierra y muy cerca de la superficie comenzaron a salir monedas de oro del tiempo del Imperio Otomano. Y comenzaron a salir restos óseos, etcétera, etcétera. Y entonces los arqueólogos de Berlín, bueno, ¿qué está pasando? Esto no debería estar aquí, nosotros estamos buscando el sitio arqueológico, etcétera, etcétera. Eso fue en el 2006. Resulta que no me da tiempo de ahondar en todas las razones, pero sobre el sitio arqueológico había una fosa común. Entonces, ellos para poder llegar al sitio arqueológico había que quitar estos cuerpos para ellos accesar. Entonces, no es que hay un tribunal, una comisión de la verdad que está investigando esto. Siempre fue accidental y entonces llegamos a participar. Una foto de una de las monedas. Uno de los documentos que se encuentra en Chicago, que era fe de algunos entierros que ya se habían encontrado a principios del siglo XX. Y entonces se hizo todo un estudio histórico y la comunidad armenia en Siria también nos ayudó con testimonios orales. Cuando viajé a Siria, en realidad, para que tengan una idea cómo fue este trabajo, en realidad el equipo forense era solo un asistente que llevé y yo. Eso era todo y bueno, ve a ver usted qué puede hacer. ¿Por qué? Porque no había fondos. O sea, simplemente el pasaje nos los pagó una comunidad armenia en Francia y luego la Universidad de Berlín nos dio lo que era hospedaje y comida, pero nada más. Entonces, se pueden imaginar que fue un trabajo sumamente duro porque éramos solo nosotras dos haciendo el trabajo y teniendo que utilizar personas sirios, ¿verdad?, que estaban ayudando con el trabajo arqueológico, que no son forenses, que no conocen sobre anatomía, pero teníamos que utilizar esas personas porque no podíamos hacerlo solamente nosotras. Entonces, aquí tenemos unas fotos de los sirios que llegaron a trabajar. Y la fosa común, aquí la ven, se usó, ¿cómo se dice?, equipo geofísico, también voluntario. De casualidad había un grupo utilizando equipo geofísico, entonces se les pidió que si podían colaborar y ellos dijeron que sí, que estaba bien. Entonces, esa fue la manera en que se realizó el trabajo. Aquí pueden ver, la parte plana es donde están los restos armenios y el otro lado es donde está el trabajo de los alemanes realizando el trabajo ya meramente arqueológico. Entonces, a como ellos van trabajando, nosotros íbamos limpiando y quitando los cuerpos. Aquí tenemos unos restos óseos y luego vemos la pared de una estructura arqueológica. Este es uno de los restos que encontramos en una posición bastante, ¿cómo les dijera? O sea, bastante completa, posición anatómica, tiene los brazos cruzados, bastante completo. La mayoría estaban sumamente fragmentados e incompletos, entonces esto se sale de la norma.
aquí a la derecha, bueno, a su derecha ahí tiene el individuo, ¿verdad?, con los brazos cruzados. El problema que teníamos era, bueno, es armenio, porque está muy cerca de la superficie, o es parte del entierro musulmán, porque el cementerio está a la par. Entonces, los locales nos enseñaron cómo encontraríamos un cuerpo si fuera un musulmán, en la posición en que los entierran. Entonces, teníamos también que utilizar información reciente, ¿verdad?, de la población, para poder distinguir cuáles eran los restos que estábamos exhumando. Un anillo y botones. No sé por qué se dio eso, pero muchos botones bastante preservados. Vean el laboratorio. El laboratorio era el sótano de una casa en Ras Alain. Mesas plásticas. Tuvimos que utilizar bolsas plásticas, lo que nunca, nunca, nunca se debe de hacer, pero era lo único que había a mano. Entonces, eso es lo que tuvimos que hacer. Y a su derecha, ahí ven a mi asistente ahí buscando entre los restos óseos y simplemente dividiendo humano y no humano. ¿Por qué se dio esa situación? Porque el año antes de llegar, cuando se encontraron los cuerpos originalmente, alguien que no sabía recogió un montón de restos y los echó todos en una bolsa. No hizo una recolección como debería de ser. Entonces tuvimos que dividir humano y no humano y luego pasar a determinar mínimo número de individuos. Obviamente que con este tipo de intervención, vuelvo a repetir, es meramente humanitario. Para la comunidad armenia en el norte de Siria fue muy impactante, para ellos tuvo mucho significado. Tuvimos una ceremonia donde se le dio sepultura a los restos en la religión de ellos adecuadamente. Y pues ellos sienten que, bueno, por fin estos restos tienen un descanso digno, ¿verdad? No como fueron enterrados en una fosa común, porque en Tel Fekaria, en el tiempo del genocidio, fue utilizado como un campo de concentración. Obviamente que ningún resto se identificó por nombre o se le entregó a los familiares, pero globalizado en términos generales, se enterraron conjuntamente. El problema es que todavía quedan restos en superficie, o sea, hay un lado, otro lado de la fosa común que no se pudo trabajar. Y aquí donde ven, ahí en el fondo hay como una loma muy pequeña. Originalmente era una loma bastante alta y ahí hay restos. Uno pasa por ahí, uno ve falanges, huesos pequeñitos, pero se ha ido erosionando, se ha ido bajando porque es una zona de agricultura. Y ahora con el conflicto en Siria, todo el pueblo de Ras Alain ha sido, o sea, la gente se ha ido de ahí. Entonces no sabemos qué está pasando y esto tiene muy, muy preocupado a la comunidad armenia. ¿Qué está pasando con los restos que quedaron, que no hubo tiempo de exhumarlos? Y bueno, el tiempo dirá cuando se pueda regresar a ver qué se puede rescatar. Para España, las víctimas, hay familiares, como ustedes bien saben, que los andan buscando y tienen décadas de andar en busca y que, bueno, es un trabajo contra el tiempo porque las personas que los andan buscando, como bien saben, son personas ya mayores, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que de verdad amerita que se lleve a cabo y que se lleve a cabo continuamente porque en realidad estas personas ya están muriendo y quisieran saber dónde están sus hermanos, sus padres, sus hermanos. Este es un trabajo que se realizó en Milagros. Y aquí creo que habían un poco más de 40, ¿verdad? Más de 40 personas, individuos. En este caso, bueno, ese cráneo fue un poco difícil de exhumar porque había que hacerlo bastante lento. Tenía, ¿cómo se llama? Cal, gracias. Cal, y estaba muy endurecida. Entonces, se llevó bastante tiempo para poder extraerlo. En Balboa, es en Castilla y León, también un trabajo, encontramos cuatro cuerpos en esa fosa y
como muchas de las exhumaciones que he participado aquí en España, el 90-95% son voluntarios, ¿verdad? Son personas que, o sea, no son profesionales en el campo, no son arqueólogos, no son antropólogos, pero que algunos de ellos lo han estado haciendo por tanto tiempo que en realidad ya han desarrollado pues una buena técnica, pero al final del día no son profesionales en el campo, ¿verdad? Entonces, tampoco ellos tienen responsabilidades, entonces hay una exhumación, ¿quiénes pueden ir? A veces tenemos un exceso de personas que quieren participar y en otros casos, bueno, somos solo 5 y es un área bastante grande a trabajar. Entonces no sabemos con cuántas personas vamos a contar de una exhumación a otra. Y ahí pueden ver a la señora sentada viendo la exhumación, ¿verdad?, de sus familiares. Ese tipo de participación, de tener a los familiares ahí, en mi experiencia, cuando se trata de una intervención que va a ser judicial, generalmente los familiares no están ahí. El lugar se cierra y se trabaja como que si fuera una investigación policial criminal. Este es otro lugar aquí en España. Okay. Este es en Juarilla de las Matas, en Castilla y León. Aquí 14 cuerpos de mineros que fueron ejecutados y enterrados en una fosa común. También la misma historia, ¿verdad? Los familiares quieren saber qué ha sucedido, quieren recobrar a sus seres queridos. Efectos personales. Debido a que en España los fondos que se les ha dado, mi participación ha sido con la ARMH. Y los fondos pues no han sido muy altos, ¿verdad? O sea, no es mucha la cantidad que se les da. Entonces, la identificación de estos cuerpos, a veces la ARMH toma la decisión, bueno, si los familiares quieren ADN, vamos a hacer el esfuerzo de hacer el examen, pero un examen de ADN es bastante costoso. Si los familiares están contentos y dicen, sí, bueno, los efectos personales calzan, el lugar es donde se decía que estaba, el perfil biológico del antropólogo dice que tenía 40 y tantos de años, de tal estatura, todo va calzando. Si los familiares están contentos, la RMH les devuelve el cuerpo sin un ADN. Esa ya es una decisión de ellos de trabajarlo de esa manera. Pero lo que yo quiero que ustedes observen en esta foto es un trabajo, como les dijera, no hay un laboratorio. O sea, cuando yo vine a trabajar aquí a España por primera vez en el 2008, la ARMH no tenía un laboratorio. Tenía que andar de lugar en lugar a ver quién les daba un espacio para llevar los cuerpos. Entonces, voluntarios tenían cajas de cuerpos en el garaje de la casa, ¿verdad?, o en el sótano de la casa, o en la sala, ¿verdad?, donde los podían guardar. Esa temporada, un señor que cree en el trabajo de la ARMH, escultor, dijo, bueno, no estoy usando el taller, traigan y lo trabajan aquí, trabajan ese verano aquí en el taller. Obviamente que muy agradecidos, teníamos un espacio, pero obviamente que las mesas no eran mesas adecuadas. Entonces, el trabajo ya de laboratorio de antropología forense se dificulta. Disculpe, aquí también los restos están bastante mezclados porque en el tiempo de Franco, luego de que se hizo la fosa común, pasaron y levantaron los cuerpos sin ningún cuidado y pusieron una carretera. Entonces ya cuando llegamos a sacar los cuerpos, estaban a un lado de la nueva carretera y lo que teníamos era una mezcla de restos óseos. La determinación, causa de muerte y lo que es la trayectoria del proyectil. Este es de Balboa, también trabajando en ese taller sin ninguna infraestructura, sin microscopios, sin bisturís. Encontramos este cuerpo donde tenía tejido blando, adherido aquí a lo que es la parte de la nuca. Y lo que ocurrió fue que la bala le quedó impactada y entonces el metal de la bala es biocida, entonces mantuvo todo el tejido blando, pero no sabíamos exactamente qué era lo que teníamos ahí. Entonces
con un instrumento, para que tengan una idea cómo se trabaja a veces, con un instrumento que era para escultura, fue lo que tuve que utilizar para poder abrir el tejido blando y ver qué era lo que había dentro, porque tampoco teníamos acceso a un rayos X. Voluntarios también a veces traen una retroexcavadora para no tener que pagarles. Ellos vienen, entran con la retroexcavadora si se necesita. Y luego este señor aquí andaba buscando a uno de sus tíos. Y bueno, él trajo toda la comida, nos cuidaron bien, nos alimentaron. O sea, se depende mucho de los voluntarios aquí en España. Este caso se trabajó en Cartagena. Doña Juana desapareció, nunca más se volvió a saber de ella. El esposo de ella trabajaba para Franco en uno de los cuarteles, tenía un buen puesto. Y la señora desapareció y nunca más se volvió a saber de ella. A la fecha, Irene, una de sus hijas, todavía la anda buscando. Irene ya, yo me imagino que ya tiene casi los 70 años y vive con eso. ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y les presento este caso porque ilustra muy bien cuando el gobierno local no quiere ayudar. Cuando llegamos a la Unión en Cartagena, resulta que el cuerpo podría estar en uno de estos losarios. Por ley, el ayuntamiento tenía que darnos todo el respaldo, pero no fue así. O sea, tuvimos que trabajar sin el respaldo del ayuntamiento, con mucho hostigamiento. Tuvimos que poner, no nos quisieron dar una morgue o un laboratorio, aunque había uno en existencia, no nos quisieron dar nada. Tuvimos que poner una mesa, también una mesa plástica ahí provisional en el propio cementerio, pusimos una cortina alrededor para un poco de privacidad y tener que realizar el trabajo de esa manera porque el ayuntamiento no quiso colaborar. Esto es en la Serna del Monte, Comunidad de Madrid. Aquí también el ayuntamiento no quiso ayudar, no nos quiso dar información que supuestamente, entiendo yo, ellos tenían conocimiento de qué había pasado con estos cuerpos. Dichosamente, el dueño de la finca nos dio acceso a usar la retroexcavadora ahí para buscar, pero los cuerpos no aparecieron, no, o sea, se removió casi que toda la finca y no apareció nada, muy triste para los familiares. Historia es que los cuerpos eventualmente habían sido removidos de ahí y llevados al Valle de los Caídos. Esa se dice que es una información que tienen ciertas personas dentro de la comunidad y por ello no hubo colaboración. Okay. En Santalla, este es otro caso. Aquí este señor se acercó a la RMH y les dijo, bueno, cuando yo era muy pequeño, yo vi la ejecución de estos 5 hombres. Y yo no me quiero morir antes de que estos cuerpos sean rescatados y se les dé un entierro digno. Entonces participamos y efectivamente donde él dijo que estaban los cuerpos, ahí estaban. Y como siempre, después de las identificaciones, de una manera u otra, ya sea por ADN o por presuntiva, se pasa a la ceremonia. ¿Cuál es la problemática aquí en España ahora? Como ustedes bien saben, la crisis económica que pasa España en estos momentos, la RMH ya para el 31 de este mes ya no recibe más fondos, o sea, ya no hay absolutamente nada. Entonces, yo me puse en contacto con ellos para ver qué va a pasar, porque yo sé que hay cuerpos que todavía están en cajas, que hay que analizarlos, y ellos, bueno, lo que me han dicho es que se tendrán que quedar en cajas, los familiares no van a saber, seguirán esperando, porque ya no hay plata para seguir haciendo exhumaciones y mucho menos para pagar un examen de ADN que puede costar 400 euros o algo así. Con el genocidio ruandés, para contraste, es otra historia. Ahí había plata para todo, ¿verdad? Teníamos el respaldo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas le pagó a una ONG, a Physicians for Human Rights, que es una ONG en Boston, Massachusetts,
y como les digo, había plata para todo. Entonces, todo lo que se necesitaba, ahí estaba. Entonces, eso hace una gran diferencia. Este es el arma que más se utilizó, es una panga que se utilizó para cometer el genocidio. Es el genocidio más intenso del siglo XX porque se asesinaron casi que 1 millón, un poco más de 800.000 personas en un periodo de 100 días. Entonces se considera el más intenso del siglo XX. Hay muchas fosas comunes, había muchas fosas comunes en Ruanda. Esta es la que trabajamos. Era imposible llegar y decir, bueno, vamos a trabajar todo el país. No se podía porque las Naciones Unidas quería recolectar información para ir ante el tribunal que se abrió para el caso de Ruanda en Tanzania. Entonces se eligió un lugar específico en Ruanda y se trabajó. La fosa tenía un poco más de 500 cuerpos, algunos ya en reducción esquelética, era casi 2 años después del genocidio, pero otros, los que estaban como en el centro de la fosa, sí tenían bastante tejido blando. No había infraestructura, era muy poco después del conflicto civil, del genocidio. La iglesia católica, que había sido destruida y no estaba siendo utilizada, se utilizó como el centro base. Entonces, como pueden ver aquí, se utilizó para guardar los cuerpos. El problema aquí era que los que tenían tejido blando, como no había refrigeración, continuaban descomponiéndose esperando a tener el análisis post-mortem. Aquí tenemos personal de las Naciones Unidas, los cascos azules y la morgue provisional, una morgue provisional inflable. Aquí lo ideal era que teníamos un personal bastante amplio, o sea, en un momento dado habían 4 patólogos forenses, 6 antropólogos, tantos arqueólogos, etcétera, etcétera. Entonces, era un equipo tan grande y tan diverso que el trabajo, perdón, se podía realizar día a día y se terminó en 1 mes y medio y recuerden que eran más de 500 personas, pero es porque se contaba con una infraestructura y un personal adecuado. También teníamos máquinas de rayos X y el trabajo como debe de ser, un patólogo forense con el antropólogo forense para llegar a un examen post-mortem pues, que sea bastante comprensivo. También había muchos antropólogos sociales y sociólogos entrevistando a los sobrevivientes y entonces lo que teníamos a mano era una riqueza de información que había ocurrido para hacer un cruce con lo que encontrábamos a nivel post-mortem. Una de las historias es que cuando las personas las iban a matar, los Hutus decían, bueno, vamos a ir a cazar. Entonces tomaban una panga y los iban persiguiendo y entonces les daban por el tendón de Aquiles. Si el tendón de Aquiles se corta, la persona no puede correr. Entonces los dejaban ahí tirados y cuando terminaban, regresaban y los terminaban de matar a hachazos con el cuchillo, con la panga. Entonces, esas historias que cuentan los sobrevivientes, los pudimos utilizar para hacer un cruce y efectivamente, en algunos casos, en las piernas encontramos los cortes. Entonces, pudimos verificar ese testimonio. Para terminar con lo de Ruanda, no hubo identificaciones personales, porque es un genocidio, o sea, ¿quién los va a reclamar? Familias completas, comunidades completas desaparecieron. No recuerdo exactamente la estadística, pero yo creo que de las 500 más, como 530 personas en esa fosa, yo creo que solo 17 se llegaron a identificar. Una cosa así, sumamente baja. Lo que se hizo fue, también igual con el genocidio armenio en el 2007, fue recolectar todos los cuerpos y luego darles un entierro digno. Pero no hubo en realidad personas reclamando los cuerpos. Y luego tenemos aquí los Balcanes. Con los Balcanes también había mucho dinero y una intervención militar. ¿Qué quiero decir con eso? Que a Kosovo, estoy hablando ahora en los Balcanes propiamente en Kosovo. Kosovo
el gobierno pasó a ser las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas trajo la, creo que en español se le dice la OTAN, y la OTAN intervino, entonces Kosovo fue dividido por secciones. Entonces la región de Pristina, por ejemplo, estaba bajo el control militar británico, el sur bajo el control militar alemán, y así sucesivamente. Entonces los militares se encargaban de recopilar toda la información que necesitábamos antes de llegar al sitio. Entonces, muy bien, era muy bien porque ya llegábamos con toda la información. Si los sitios estaban minados, ellos pasaban a cerciorarse, ¿verdad?, de que no había minas todavía latentes para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo. También ellos se garantizaban de la seguridad ciudadana. Quiere decir que dentro de Kosovo quedaron áreas de serbios. Entonces, los militares se encargaban de que la seguridad de los serbios, para garantizarla, ¿no? Porque ellos estaban expuestos ahora, después de la guerra, a represalias por parte de los kosovitas. El trabajo de campo puede ser un poco peligroso si se llega poco después de lo que ha ocurrido, como fue cuando fuimos a Kosovo y también para Ruanda. Entonces, las Naciones Unidas se encarga de buscar con un equipo especial, con un carro especial, como un tanque, que pasa sobre la zona y luego entran unos perros rastreadores. Y luego le dicen a uno, bueno, ya puede entrar o no puede entrar, o le dan a uno el visto bueno. En la foto de aquí abajo, donde hay una cerca ahí de blanco, esa foto yo la tomé desde el carro, pero los que éramos civiles no nos podíamos bajar del carro porque el lugar no se había revisado por minas, solo los militares podían bajar. También se exhumaron cementerios, porque después de la guerra se decía, bueno, es que aquí está cierta persona enterrada. Entonces, las Naciones Unidas quería verificar que efectivamente esa era la persona que estaba ahí enterrada. Entonces, con permiso de las familias, íbamos a los cementerios, sacábamos el cuerpo, se verificaba y se volvían a enterrar. Okay. Y en Bosnia, yo no he trabajado en Bosnia, pero esta es una foto que me cortesía de Iva Klonowski, quien ha trabajado en Bosnia. Este es, no sé cómo se llama en español, es como un hueco que hay natural, ¿verdad? Un hueco. Entonces tiran, era como un basurero, pero también tiraban los cuerpos. Y para entrar a esos huecos, la entrada es muy, muy angosta, es muy pequeña. Entonces también la seguridad del arqueólogo forense también tiene su riesgo, ¿verdad? Entonces hay personas también que se cuestionan hasta qué punto el arqueólogo se va a arriesgar para hacer para recobrar esos cuerpos. Este es un excelente ejemplo de cuando no se hace bien una exhumación. Esto es en Kosovo, estos cuerpos fueron llevados a la morgue y estábamos esperando a que los llevaran para ser analizados. No habíamos participado en la exhumación y ustedes pueden ver que en una sola bolsa vienen tres cráneos fragmentados, huesos largos, huesos postcraneales. Entonces, en realidad no se sacó mucho de esta investigación porque venían fuera de contexto, no habían hecho el trabajo arqueológico como debe de ser y simplemente al final lo que se sacó fue un mínimo número de individuos presentes, tratar de sacarles un perfil, hombre, mujer, más o menos la edad, estatura, pero en realidad no se llegó a una identificación propiamente. Okay. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Roxana, por tu fantástica intervención y tu fantástico castellano.